Para este proyecto voy a ocupar este tipo de material, es un material en número 4, el nombre te lo dejo aquí abajo en la caja de descripción. Voy a ocupar también un ganchillo de 5.5 milímetros. Recuerden, amigas y amigos, que ustedes pueden utilizar cualquier tipo de material que tengan cerca de casa y siempre lo más importante, que se ajuste a las necesidades de su bolsillo. Unas tijeras, una aguja para lana o estambre. Voy a comenzar. Aseguro mi primer punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 cadenas. Me voy a pasar una cadena y voy a ir tomando la cadena con un punto deslizado. Cadena, punto deslizado, la mitad de la cadena, punto deslizado y así. Voy a ir tejiendo un punto deslizado. En este caso, amigas y amigos, ustedes pueden hacerlo con su color favorito, lo pueden combinar si ustedes lo prefieren para que tengan más oportunidad de combinarlo con sus prendas. Y miren, punto deslizado. Esta es la última cadena. Yo voy a hacerle una cadena. Y en esta última cadena voy a tomar solo la mitad, miren, la mitad de mi cadena, voy a girar y voy a tejerle en punto deslizado. Estos puntos voy a irlos tomando solo la mitad y los tenemos que tejer de una manera de media a holgada de preferencia, ¿ok? No hay que tensarlos, hay que dejarlos suave. Miren, vamos a ir tejiendo suave. Si ustedes ahí en casita creen que tejen muy apretado, en vez de utilizar este ganchillo, van a usar un ganchillo un número más grande, ¿sí? Este fue mi último punto. Voy a hacerle una cadena. Tomo el punto anterior solo la mitad. Miren, está como un circulito que forma la cadena. Yo solo tomo la mitad, giro y vuelvo a empezar con un punto deslizado. Punto deslizado, punto deslizado y punto deslizado. Y esto voy a repetirlo hasta obtener el contorno de la cabecita de la persona a quien se lo vamos a tejer, ¿sí? Entonces vamos a medirlo. Yo voy a hacerlo en este momento. Voy a hacer una boina de adulto, ¿sí? Juvenil adulto, así es que bueno, pues para que ahí en casita pues lo tomen en cuenta, ok. Entonces les voy a decir con el ganchillo pues con el que estoy tejiendo cuántas fueron las vueltas que yo dejé en total, y esto pues vamos a repetirlo, como les comento, hasta obtener el diámetro de la personita a quien se lo vamos a tejer. Y tiene que quedar, en esta ocasión sí tiene que quedar apretadito al contorno de la cabecita, ¿ok? Quiero mostrarles hasta este momento, pues yo ya lo que tengo aventajado. Vamos a contar nuestras vueltas y miren, vamos a notar que vamos a tener como si estuviéramos tejiendo en dos agujas. Sí, así es pues como luce este elástico. Además, bueno, siempre va a regresar a su lugar, ¿ok? Esto es lo más importante, que aunque lo laves, bueno, a mí me encanta tejer este tipo de elástico porque deja las prendas por muchísimo tiempo con la misma calidad y además luce súper lindo. Ahora, esta es la primer vuelta. Esta que se dibuja como una cadena, esta sería la segunda vuelta. Aquí a la mitad, tercera, cuarta, quinta, sexta y así. Sí, entonces vamos a ir a contando así. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, a la mitad 8, arriba 9, 10 y así. Sí, entonces en total yo tengo 60 vueltas. Sí, es lo que hice para una talla de adulto. Ahí en casita ustedes se lo van a medir en el contorno de su cabeza. Así, ¿ok? Y tiene que quedarles un poquito, se puede decir que con elástico apretadito, que no les quede tan holgado, ¿sí? Entonces, en esta ocasión los gorritos sí puede tener un poquito, sí, un centímetro más holgado, pero este sí hay que darle, no que nos quede flojo, pero sí que nos quede el elástico bien en la cabecita, ¿ok? Entonces voy a hacer lo siguiente. Me voy a pasar, voy a tomar el primer punto.
este que tengo aquí, voy a hacerle una cadena y tomo mi primer punto. Del otro lado, miren, voy a acomodar el elástico y del otro lado también voy a tomar el primer punto y voy a tejer un punto. Podemos hacerle el punto deslizado, podemos hacerle el punto bajo, ahí en casita como ustedes lo decidan. Me paso al siguiente punto, este, y del otro lado también me paso al siguiente punto y tejo punto bajo, siguiente punto de un lado, siguiente, a ver, voy a checar dónde voy, del otro, y tejo un punto bajo. Nuevamente, miren, tomo el punto de un lado, el punto del otro y tejo punto bajo. Y así yo voy a continuar tejiendo punto bajo, punto bajo. Aquí estoy por finalizar. Punto bajo. Y por último, este punto que nos queda. Queda un poquito cerrado, amigas, pero hay que tomarlo, miren. ¿Sí? Y del otro lado igual. Punto bajo. Y miren. Aquí en esta parte ya voy a retirar mi material. Voy a comenzar aquí donde fue el cierre y miren, donde tengo el cierre se va a ver un espacio aquí a la mitad. Yo voy a tomar de este lado y voy a comenzar aquí. Con doble hebra tejo mi primer cadena solo para asegurar el primer punto. Hago una cadena más y en este primer espacio voy a tejerle aquí un punto alto. Cuando yo cierre, yo voy a tomar en cuenta este punto, este solamente lo voy a marcar para que ahí en casita lo puedan observar. Ese es el punto que yo voy a tomar, voy a ignorar las cadenas. Ahora me voy a pasar del otro lado aquí en esta parte y voy a tejer un punto alto en el mismo espacio, un punto alto. Sí, van a ser dos. Ahora me voy a pasar aquí donde tengo las cadenas o el espacio del relieve y ahí tejo un punto alto. Y aquí a la mitad de los puntos, ¿sí? Aquí voy a tejerle uno y en el mismo espacio dos. Me paso al que sigue y tejo un punto alto, el de relieve. Y aquí en el espacio que sigue, así, aquí a la mitad, ahí voy a tejerle uno. Y en el mismo espacio, 2. El de relieve lleva un punto alto y en este que sigue son 2. 1 y en el mismo espacio, 2. Sobre el espacio de relieve, un punto alto y en el que sigue, 1 y 2. Y esto voy a hacerlo hasta finalizar toda mi vuelta y al mismo tiempo voy perdiendo estos pedacitos de material que me quedan. Ahora aquí a la mitad hago 1, 2 de relieve, 1 en el que sigue 2. Aquí ya estoy por finalizar mi vuelta y voy a hacer aquí sobre la cadena el punto alto, entonces me va a quedar 2, 1, 2, 1 y 2. Yo voy a hacer el cierre donde les comenté arriba del marcador sobre el punto alto y voy a comenzar con una cadena. Miren, les muestro cómo queda. Voy a comenzar entonces con una cadena y voy a empezar a tejer punto bajo, uno por cada espacio y así hasta completar toda mi vuelta. Aquí ya estoy por finalizar mi vuelta, voy a hacer el cierre con un punto deslizado, hago una cadena y
Recuerden que estas cadenas las iba a ignorar. Bueno, pues voy a tomar este punto. Y bueno, lo voy a tomar junto para que cuando terminemos la vuelta no se vayan a confundir, ¿sí? Hago un punto de relieve. Nuevamente, repito. Recuerden que quedaron de 2 y 2, pero en realidad eran dos cadenas que no se iban a contar. Bueno, aquí ya tengo la cadena. Tomo los dos puntos así en relieve para que me quede un solo punto. Aquí coloco el marcador solamente para que ustedes identifiquen que vamos a cerrar sobre el punto ignorando la cadena. En este punto que sigue, miren, voy a esta cadena la voy a ignorar y me voy a pasar a este punto. Ahí tejo un punto alto. Me voy a pasar al que sigue y voy a tomarlo de relieve. Punto alto. Y este punto que está aquí atrás no lo voy a tejer. Si se fijan, este sí lo tejí, este no lo voy a tejer. Yo me voy a pasar a este punto que está aquí, ¿sí? A este punto que está aquí y voy a tejerle un punto alto. Me voy a pasar este punto sin tejer porque es el equivalente al punto alto y me paso a este de relieve. Y tejo, o más bien, a este punto y lo tejo en punto relieve. Así. Y esta cadena que está aquí, esta sí la tejí, esta no. Sí, esa no. Me voy a pasar y voy a tejer esta no y esta sí. Punto normal y luego me paso al punto que sigue en relieve. Esta cadena no la voy a tejer porque es el equivalente al punto de relieve. Me paso a la que sigue, tejo un punto alto normal y en este que sigue en relieve. Paso punto sin tejer porque es el equivalente a mi punto de relieve y en este que sigue tejo un punto normal, en el que sigue un relieve, paso una cadena o un punto y en el que sigue un punto alto normal. Aquí me paso este punto porque ya lo tejí, en el que sigue en relieve y paso el espacio del relieve al que sigue punto alto normal. Siguiente en relieve y va a ser bien fácil, miren, un normal, uno de relieve, un punto alto normal, y el que sigue de relieve. Y aquí vamos a ir pasando, miren, si se dan cuenta, pasé una cadena sin tejer. Esta sí la tomé, una no, una sí, una no, una sí. ¿Sí? Si se dan cuenta, miren. Esta no, esta sí y así. ¿Por qué? Porque son los equivalentes a los puntos de relieve. Así es que continúo. Este punto no lo tejo. Siguiente. Punto alto. Paso punto sin tejer en el que sigue de relieve. Siguiente punto no se teje. Punto alto, paso punto sin tejer y en el que sigue en relieve. Y esto voy a hacerlo hasta completar toda mi vuelta. Ya para finalizar mi vuelta tengo este normal de relieve, voy a tejer este en punto normal y me voy a pasar para tener relieve, normal y relieve, ¿sí? Ahora, me voy a pasar aquí con un punto deslizado, voy a hacer una cadena y un punto bajo. Punto bajo y punto bajo, voy a ir tejiendo uno por cada espacio hasta completar toda la vuelta. Entonces, miren, aquí me ha quedado punto alto, relieve, punto alto y de relieve. Aquí ya he finalizado mi vuelta, voy a hacer la unión con un punto deslizado. Ahora, este punto está en relieve, este que tengo aquí. Ahora corresponde hacer dos cadenas, le puedes dejar dos o tres cadenas y el punto que sigue, este es el equivalente a esas dos cadenas, el punto que sigue será en relieve. Un punto normal, recuerden pasar una cadena sin tejer y luego el punto normal.
y luego el que sigue en relieve. Me paso, siguiente punto, un punto normal, y en este que sigue, este que es un punto normal, lo tejo en relieve. Y este que es un relieve, paso. Siempre recuerden pasar. Ahora corresponde ser normal. Siguiente en relieve. Paso este punto sin tejer porque es el equivalente y me paso al punto de relieve y tejo un punto normal. Siguiente punto en relieve y nosotros nos vamos a ir guiando así, miren amigas, no es necesario voltear hacia atrás, sino que aquí podemos ver el punto que sigue. Punto alto en relieve, vamos a irlos intercalando, ¿sí? Los que son relieve como esto, ahora corresponde tejerlos en punto normal. Y los que son puntos normales, así, punto alto normal, ahora corresponde tejerlos en punto relieve. Y esto voy a hacerlo toda mi vuelta. En este caso ya sería de motivos. Tengo esta vuelta que es la de base 1 y 2 más, que sería ya como nuestra vuelta número 3. Terminando esta vuelta voy a hacer una de punto bajo. Y pues miren ya cómo va ampliándose y cómo va quedando este proyecto. Voy a completar toda la vuelta. Ya he terminado mi vuelta y aquí voy a hacer el cierre con un punto deslizado. Tres cadenas, me voy a pasar este espacio, me voy a ir a donde tengo el punto alto, ¿sí? Miren, este punto que era de relieve, que es este, se convirtió en un punto alto. Y este que era un punto normal, miren, voy a colocarle el marcador para que en casita lo vean. Este punto lo voy a pasar sin tejer, me voy a pasar y voy a tejer este en punto de relieve, así. Y este punto que ya marqué, no lo voy a tejer, es el equivalente a este punto. Me paso al punto que sigue y tejo punto alto, que es este de relieve. Y el punto normal lo tejo ahora en relieve. El punto de relieve, que es este, lo tejo en punto alto normal. Y pues aquí vamos a ir pasando este punto porque es el equivalente al de relieve. Me paso este punto sin tejer y en el de abajo tejo un punto de relieve. Me paso a este punto que es en relieve y tejo un punto alto. El que sigue lo voy a pasar sin tejer porque es mi punto de relieve. Y en el punto de relieve tejo un punto alto. En el punto normal ahora se convierte en relieve. Y el punto de relieve ahora se convierte en punto alto. Y recuerden ir pasando, miren, este punto sin tejer, que es el equivalente al de relieve, ¿sí? Ahora, vamos a ir tejiendo, vamos a ver cuántas son lo que vamos a dejarle para cada talla. Yo se los voy a dejar aquí en la parte de arriba y vamos a continuar. Voy a continuar toda mi vuelta. Voy a hacer la vuelta después de esta de punto bajo. Voy a recordarles solamente cómo aventajar la vuelta del punto, porque recuerdan que se empezaba con la cadena. Esta la empezamos con tres cadenas, pero la que sigue se empieza con cadena, un punto de relieve y se continúa, ¿ok? Por si alguien tiene alguna duda. Entonces, termino mi vuelta. Aquí ya para finalizar mi vuelta, voy a hacer lo siguiente. Este es el punto normal y ahora este corresponde en relieve y ya va a tener que quedar este que era normal, relieve y relieve, ¿sí? Ahora voy a cerrar aquí en esta parte con un punto deslizado. Hago una cadena y en el mismo espacio un punto bajo. Voy a hacer la vuelta de punto bajo, punto bajo, punto bajo y punto bajo. Y este sería pues nuestro primer punto, que no es necesario, como les comento, utilizar marcadores. Completo mi vuelta. Aquí ya finalicé mi vuelta. Voy a hacer la unión donde tengo el primer punto bajo con un punto deslizado. Ahora, esta es la vuelta donde yo hago primero una cadena y en el mismo espacio, este, donde están las cadenas, levanto el punto de relieve. Y cuando cierro, recuerden que vamos a cerrar aquí, donde tengo el marcador.
es decir, sobre el punto y no sobre la cadena. ¿Ok? Entonces me paso al que sigue, punto alto, siguiente punto normal en relieve, el punto de relieve, ahora lo tejo en punto alto, siguiente el punto normal en relieve. Bueno, esto lo voy a hacer hasta obtener más o menos, miren, la altura de los bebés van a ser de 8 a 8.5 centímetros, la de las niñas van a ser de 10 a 10.5 centímetros, 11 máximo, y los adolescentes de 13 a 14 centímetros y los adultos van a ser de 14 a 15.5 centímetros aproximadamente. Entonces voy a aventajarle un poquito y regreso. Quiero mostrarles, amigas y amigos, cuánto es lo que he aventajado. En total tengo 15 centímetros, ¿sí? Es lo que tengo, que serían aproximadamente 6 pulgadas, ¿sí? Ahora, ¿con cuántas vueltas yo lo logré? Contando solamente las vueltas de relieve, bueno, nuestra primera vuelta de base, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, con 7 vueltas en relieve, sin contar las vueltas de los puntos bajos. Entonces vamos a comenzar con la primera vuelta de disminución. Voy a hacer una cadena, me voy a pasar a donde tengo este punto y lo voy a tejer en relieve sin terminar. Me voy a pasar al punto que sigue y tejo un punto alto como corresponde sin terminar y cierro. Y cuando yo regrese, aquí voy a hacer el cierre, aquí. Sí, aquí va a ser mi cierre. Ahora, me voy a pasar al punto que sigue y voy a tejer en relieve, 1, como corresponde, 2, con la misma secuencia, 3, normal, 4, en relieve, 5, normal, 6, en relieve, 7. Van a ser 7 puntos nada más. Entonces tenemos disminución al inicio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y voy a hacer la disminución. Tejo punto alto como corresponde, sigue el punto alto normal sin terminar, el punto de relieve y cierro para hacer la siguiente disminución. Y ya continúo tejiendo como corresponde, 1, 2, 3, con esa misma técnica, amigas, 4, 5, 6 y 7. Y me paso al siguiente punto, ahora corresponde tejerlo en relieve, yo tejo punto de relieve, siguiente punto, pero sin terminar, siguiente punto, un punto normal y cierro. Y continúo como corresponde. Ahora corresponde tejer este que sigue en relieve. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces ya tengo nuevamente, amigas, miren, este fue el de disminución, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y voy a hacer disminución, punto alto sin terminar, ahora corresponde el punto de relieve sin terminar y cierro. Este mismo proceso hay que hacerlo toda la vuelta, me paso, este está en relieve, ahora corresponde un punto normal, 1, 2, 3, 4, 5, voy a pasarme al que sigue, entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y hago la disminución, ahora corresponde de relieve, punto alto sin terminar, siguiente, punto alto sin terminar y cierro y continúo tejiendo como corresponde, que sería este de relieve, 1, punto normal, 2, en relieve, 3, normal, 4, en relieve,
5, normal, 6, relieve, 7 y me voy a pasar aquí a este espacio y voy a tejer punto alto sin terminar, este corresponde al relieve, punto alto sin terminar y cierro. Y vuelvo a contar, 1, relieve, 2, normal, 3, relieve, 4, normal, 5, relieve, 6 y normal, 7. ¿Sí? Entonces tengo disminución 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y vuelvo a hacer la disminución. Ahora corresponde el siguiente punto, tejer en relieve sin terminar, un normal sin terminar y cierro. Pues este proceso lo voy a hacer hasta finalizar esta que es mi primer vuelta de disminuciones. Ya he terminado mi vuelta y les muestro pues cómo luce. Voy a continuar. Voy a cerrar aquí donde les comenté que iba a hacer pues el cierre sobre la disminución y retiro. Hago una cadena y comienzo a tejer una vuelta de punto bajo. Una vez terminada la vuelta, voy a hacer la unión con un punto deslizado y voy a hacer lo siguiente. Aquí tengo este, que es un punto de disminución. Voy a subir dos cadenas, ¿sí? Este es el equivalente. Y en este caso, este que sigue aquí corresponde o tiene un punto de relieve, ¿sí? Este debería de ser un punto normal. Por lo tanto, yo voy a tejer en este caso así. Y cuando yo cierre, voy a cerrar justo aquí. Ahora, voy a continuar como corresponde. Este corresponde de relieve. Y cuento 1, siguiente punto, normal, 2, relieve, 3, normal, 4, relieve, 5, normal, 6. Y voy a hacer el punto que sigue, que es de disminución, ¿sí? Como este es un punto alto, ahora el de la disminución, que es este, lo tengo que tejer en relieve. Y este punto que sigue, también lo voy a tejer en relieve y cierro. Si este punto está en relieve, el que sigue también debe de estarlo, ¿ok? Para poder continuar con la secuencia como corresponde. Ahora, este es un punto de relieve, ahora corresponde ser uno normal. Siguiente de relieve, llevo 2. Recuerden que son 6. 3, 4, 5, 6 y hago la disminución. ¿Sí? Este tiene que ser de relieve. Entonces, este que son de relieve, ahora corresponden ser normal. Tejo 1, 2 puntos sin terminar y cierro. Y me voy al que sigue, que es de relieve. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. A ver, vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora, este punto que sigue es el punto de disminución. Este es punto normal, ahora corresponde que este sea en punto relieve. Y como este es punto relieve, pues este también, el que sigue, tiene que ser en punto relieve. Y cierro. Y continúo. Este es el de relieve, ahora tiene que ser un punto alto normal. Este es normal, ahora corresponde de relieve. ¿Sí? Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es solamente que nos vaya quedando como la secuencia. En relieve, normal, relieve, relieve, normal, relieve, normal y relieve. ¿Sí? Entonces llevo aquí 2, siguiente, 3, 4, 5, 6
Y los dos que siguen, este sería un punto normal. Y este, como es en relieve, pues también tiene que ser un punto normal. Y cierro, que serían pues la disminución. Ahora, este que sigue está en relieve. Lo tejo en relieve. 1, normal. 2, 3, 4, 5, 6 y este que sigue ya es la disminución. ¿Qué sería? Si este fue normal, este corresponde ser de relieve. Punto alto sin terminar en relieve. Punto alto sin terminar y cierro, ¿sí? Para que sea relieve normal, relieve y continúo con el punto alto normal, ¿sí? Porque aquí es un punto de relieve, ahora corresponde un normal, el que sigue de relieve y así. Bueno, voy a completar toda mi vuelta. Después de que termine la vuelta, voy a hacer una vuelta de punto bajo y regreso. Ya he finalizado mi vuelta, voy a cerrar aquí donde les había comentado con un punto deslizado. ¿Sí? Entonces quedaron relieve, esta disminución es uno solo, este cuenta como uno solo, un punto normal y luego relieve. Voy a hacer una cadena y voy a comenzar a tejer en este caso la vuelta de los puntos bajos. Ya he terminado la vuelta de punto bajo, voy a hacerle una cadena y voy a tomar estos dos puntos porque voy a comenzar a hacer disminución. Punto de relieve sin terminar, este que sigue corresponde relieve sin terminar y cierro. Cuando yo cierre voy a cerrar, recuerden aquí en este punto, ¿ok? Entonces voy a continuar. Paso y hago 1. En relieve 2, normal 3, en relieve 4, normal 5, en relieve 5. Sin terminar, entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5 y hago la disminución. Este es en relieve, ¿sí? Este que sigue también tiene que ser en relieve. Y cierro. Ahora, este que está aquí es un punto normal, corresponde hacerlo en esta ocasión en punto relieve, por lo tanto yo lo tejo en relieve y pues aquí se van a juntar estos dos de relieve. Tenemos que seguir con la técnica, así es que no podemos perder. Así es que tengo 1, 2, 3, 4, 5. Y en el punto número 6, que es este está en relieve, corresponde a ser normal. Me paso al de relieve, tejo punto alto normal y cierro. Y continúo tejiendo. Este es el punto de relieve, ahora corresponde tejerlo normal, relieve, normal, llevo 3 y relieve, 4. Normal 5 y el que sigue es de disminución que son en relieve y pues el otro también tiene que quedar igual en relieve y cierro y continúo. Este es un punto por abajo o un punto normal, ahora tiene que ser relieve. Este que es un relieve ahora tiene que ser normal. Llevo 2, 3, 4, 5 y el punto número 6. Estos son relieve los dos. Ahora corresponden tejerlos en punto normal. Estos dos y cierro. Y este está
en relieve, ahora tiene que ser un punto normal. Un relieve llevaría 2, normal 3, relieve 4, normal 5. Y los que siguen en relieve para hacer la disminución. Esto voy a terminar toda la vuelta, voy a hacer la vuelta de punto bajo y regreso. Entonces aquí ya estamos disminuyendo en el punto número 6, es decir, tejemos 5 normal, 5 con la misma técnica, ¿sí? Con la misma mecánica, y en el punto 6 la disminución. Ya he finalizado mi vuelta en punto bajo y ahora vamos a comenzar nuevamente con la disminución. Como este corresponde a hacer en relieve, entonces tejo una cadena, tomo el punto de disminución en relieve, tomo el siguiente punto en relieve y cierro. Ya sabemos que al cerrar vamos a tomar en cuenta este espacio, que es el espacio de la disminución, ¿ok? Entonces me voy a pasar al siguiente punto y ahora corresponde hacerle un punto alto normal, uno en relieve, uno normal, llevo 3, uno en relieve, que serían 4. 1, 2, 3, 4. Y ahora voy a hacer el de la disminución, que es este. ¿Sí? Entonces, este es en relieve, ahora me corresponde tejer normal y el otro también tiene que ser normal. Y cierro. Y este que es un punto normal, ahora corresponde hacerlo en relieve. 1, 2, con la misma técnica, amigas. 3, 4. Y vuelvo a hacer la disminución. Este es un punto normal, ahora corresponde que la disminución sea en relieve. 1, siguiente punto 2 y cierro. ¿Sí? Y ya continúo como corresponde. Este es un punto en relieve, ahora corresponde un normal. Miren, relieve, normal, relieve, normal y relieve. ¿Sí? Entonces tengo 1, 2, 3, 4 y hago la disminución. La disminución en esta ocasión me tiene que quedar normal, ¿sí? Porque este es de relieve. Entonces, punto alto, los dos sin terminar y cierro. Y el que sigue, que es este, miren, esta es la disminución. Este es el punto que seguía y ahora este que sigue es de relieve. Bueno, pues este proceso voy a repetirlo. En la que sigue ya sería tejer solo 3, en la que sigue 2. Y pues ya cerramos uno a la mejor y vamos disminuyendo, ¿ok? Entonces, pues aquí ya se alcanza a ver cómo ha estado cerrando. Mire, voy a ver si se alcanza a ver. Así es como va a ir quedando. Entonces, voy a cerrar hasta completar y regreso. Quiero mostrarles hasta este momento ya lo que tengo aventajado, así es como me va a quedar. Ahora, a mí me ha sobrado desde una madeja de 100 gramos este material, es muy poco, ya no alcanzo a darle otra vuelta. Sí, para que ahí en casita lo tomen en cuenta, estoy haciéndolo en una talla para adulto. Aquí cierro y voy a dejar solamente muy poquito. Entonces aquí en esta parte pues voy a dejarle poquito material. Y voy a colocar la aguja. Miren, es muy poquito ya lo que queda de material. ¿Vale? Entonces, pues ya no podemos hacer mucho. Entonces, si lo vas a hacer para una talla de adolescente, pues te va a alcanzar bien con 100 gramos más el otro color que sería para el elástico. Ahora, si necesitas hacerlo de un solo color, yo te recomiendo tener más o menos unos 120 gramos de este color, ¿sí? En un solo tono. Ahora, ¿qué voy a hacer para cerrar? Va a ser muy fácil. Voy a pasar, a ver, voy a acercarlo un poquito más, a ver si se puede apreciar mejor. Voy a pasarlo de abajo, así, hacia arriba, hacia abajo. Voy a ir pasándolo punto por punto, ¿sí? Hacia arriba, hacia abajo,
hacia abajo todo alrededor de los puntos, miren. Arriba, abajo, arriba. Abajo, arriba. Nomás con cuidado, amigas, ¿eh? No se vayan a picar igual que yo. Y ya, una vez que tenemos completo, vamos a cerrar así, de esta manera. Cierro y voy a pasar, en este caso, la aguja por el lado del revés. Miren. Voy a voltear esta boinita y miren, cierro completamente aquí el centro, ya se cerró completamente. Ahora, lo que yo voy a hacer es pasar, aquí se alcanzan a ver como unos puntitos de alrededor o que conforman el círculo. Yo los voy a pasar una o dos vueltitas, así por alrededor de esos puntos que se alcanzan a ver, pues para que quede más firme y para que no se vaya a abrir. Y una vez que ya lo haya realizado, pues ya puedo perder este pedacito de material que me sobra, ¿ok? Entonces, miren, aquí en esta parte, como yo ya giré dos veces, pues ya no necesito más. Ahora voy a pasar hacia arriba, hacia abajo, y pues ya, lo perdemos como tradicionalmente lo hacemos, ¿sí? Y en este caso, pues ya he terminado con este proyecto. Voy a mostrarles en este momento ya cómo me ha quedado esta boinita, pero también se los quiero mostrar cómo luce puesto, ¿sí? Entonces, así es como me ha quedado, miren qué linda luce, y del otro lado así es como queda, queda cerradita, pero recuerden, amigas y amigos, bueno, que el elástico es lo suficientemente grande, sí, para un adulto. Pues yo con esto me despido, como siempre, de verdad espero que haya sido de tu agrado. Si te gustó, apóyame compartiendo en tus redes sociales, con tus familiares, con tus amigos, en tus grupos de Facebook, ahí de tejido. Y bueno, si este video te gusta, no olvides dejarme como apoyo una manita arriba. Recuerden que al apoyarme con esas manitas arriba, ustedes me ayudan bastante para que todo en crochet se mantenga en pie. Recuerden que yo soy Mari Rolón, quien los acompaña todos los días detrás de cámaras. Recuerden que subo videos todos los días. Así es que si YouTube no les avisa, ustedes vayan a mi canal, escriban todo en crochet y pues dense cuenta de los nuevos videos.